Buenaventura, guapo. ¿Qué Buenaventura ni cañón vuelta? Buenaventura a mí. Hazme el favor, no molestes a un oficial. ¿De veras que no quieres saber si en tu futuro está o no la princesa Marisa? ¿Marisa? ¿Dónde está? Ahí vino con mis bailarinas. ¿Averiguaste dónde está la lámpara? Sí, pero no se puede hablar, ¿por? ¿Al qué habla? En un próximo viaje recibirás buenas noticias. Desconfía de un hombre moreno que informe. ¿Qué novedad? Para eso no necesito ser adivino. ¡La Buenaventura! ¿Quién quiere la Buenaventura? Es una vergüenza estar creyendo en la divina. Mientras a la pobre Marisa, ¿quién sabe lo que le está pasando? ¿Qué Marisa? A Marisa no le pasa nada. Me dijo la gitana, está entre ellos. ¿Dónde?
gran regente. El pueblo todo de Totalonia quiere mostrar su júbilo por el gran triunfo obtenido que lo convierte en el país más poderoso del mundo. Gracias, pequeña. Gracias. No me pierda de vista este churro. Cuidado, debemos obrar rápidamente. Dicen que la lámpara la tiene en su alcoba. Sí, Alteza. Pero ahí entra solamente él. Yo también entraré. No olvide que el regente tiene mala fama. ¿Oficial? Excelencia. Dígale a la gitana esa, a la morocha, que vaya a mis habitaciones. Quiero que cante para mí solo. Esta noche me siento romántico. De paso, estudiaré con ella la manera de estrechar más los vínculos entre el gobierno y el pueblo. No te preocupes. Anda que yo te la veo. En el lazo. ¿Qué? Digo que el coso ese ya pisó el palito. Dice que le espera usted en su alcoba. La hora de la venganza ha sonado. No se va a meter en la pieza de ese barba azul. Claro, si la llega a reconocer. Tengo que correr ese riesgo. Pónganse ustedes en mi lugar. Sí, cómo no, pase. No, pónganse ustedes en mi lugar con el regente. ¿Con él? Oh. Ay, claro. No. Dudo que el regente quiera sentirme. Yo estoy de botas. Bueno, no perdamos más tiempo, ¿eh? Vamos. Un segundo. Unos músicos gitanos. Ya está. Vení. Un momento.